con 34 años de carrera judicial como jueza en todas las instancias de los tribunales de justicia y en corte plena, sin ningún cuestionamiento a su independencia, fue nombrada el 13 de mayo del 2013 la magistrada Zarela Villanueva Monge como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada ejerce este importante cargo con una carrera judicial llena de experiencias que hoy le permite asumir con fortaleza y sabiduría el puesto. Doña Zarela Villanueva Monge nació el 24 de mayo de 1952. Hija de Jorge Luis Villanueva Padilla y Teresita Monge Arias. Zarela, desde que nació, que fue un 24 de mayo, a la 1 de la mañana, nos vino a dar la luz y la alegría que puede tener un hogar, unos padres, con el nacimiento de ella. Sus padres la destacan como una mujer íntegra, que desde niña demostró ser disciplinada en cumplir cada una de las metas que se propone en su vida. Bueno, las hijas mías, comenzando por Zarela, que es la mayor, ¿verdad? Tienen una gran capacidad de lucha. Todo lo que emprenden lo terminan siempre y lo terminan bien. No dejan nada a medio camino. Y en cada cosa en las que están las hijas mías se destacan, sobresalen, y eso es también una capacidad de Zarela, Creció en la comunidad de Cartago. Cursó la primaria en la escuela Ascensión Esquivel y la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con sede en esta provincia. Fue en este mismo lugar donde conoció a Ruth Montoya, una amiga que ha seguido de cerca la vida de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Querida Zarela, te conozco desde siempre y desde siempre he visto las luchas que has dado en materias tan importantes como las luchas universitarias, administración de justicia, género. En todas has dejado una huella imborrable que es un orgullo para todos los que te queremos y para nuestro país y para vos una satisfacción muy grande. Sus dos hijos, Zarela y Julio Armando Castellanos Villanueva, han representado ser la fuerza de su vida, su motivación y valentía. Desde el punto de vista personal, y creo que lo más importante que tengo yo con ella es la relación de amigos que tenemos dentro de un marco de respeto, como lo dije. Creo que ella dice una frase que siempre me ha quedado grabada: Julio, no importa lo que vos seas, pero que seas lo mejor, que des lo mejor en lo que vos hagas. Pues yo desde ese punto de vista me esfuerzo y le agradezco a mi madre lo que me ha dado, y ella siempre me lo ha dicho, ha sido... Julio, el apellido, el que vos digas que vos sos hijo mío, eso me enorgullece, y para mí también es, porque para mí me ha sido una persona que he tenido a una madre que ha sido, gracias a Dios, muy trabajadora. Yo, como principal característica de mi mamá, yo creo que ella es una mujer de mucha fe y tiene una fortaleza espiritual muy grande. Yo creo que eso es lo que le ha permitido a ella lograr muchas cosas. En momentos muy difíciles, ella siempre, su fe ha estado intacta y eso le ha permitido lograr muchas cosas. Y eso nos lo ha transmitido a nosotros, a tener a Dios siempre presente. Mami, te queremos mucho, estamos muy orgullosos de vos, nos sentimos bendecidos de tenerte, has sido un gran ejemplo para nosotros y aquí estamos siempre con vos apoyándote. Zarela Villanueva Monge es la segunda mujer en ser magistrada propietaria. Dentro de sus atestados académicos se destaca la maestría en violencia social y familia, obtenida en la Universidad Estatal a distancia. Además, es especialista en derecho agrario. Por otro lado, cuenta con una licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica.
Desde el año 1976 inició su carrera judicial, ocupando en la judicatura todas las instancias de la Administración de Justicia. En ellas formó parte de las jurisdicciones laboral, familia, penal y civil. Trabajó en la Agencia Fiscal de Heredia y en el Tribunal Superior de Cartago, lo cual le ha permitido una experiencia integral en diferentes áreas del derecho. En 1989 fue nombrada como magistrada de la Sala Segunda. En el 2010 fue electa como vicepresidenta, puesto que ejerció hasta el 2013. Finalmente, en este mismo año, llega a ser la primera mujer en ocupar el puesto como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Zarela, tenemos que reconocer que ha sido una mujer que dentro del Poder Judicial ayudó a fundar la Oficina de Género, siempre dio la cara en nombre del Poder Judicial por las luchas en favor de género. Ella era la que siempre acudía a las reuniones con otros poderes del Estado y siempre la hemos visto al frente de esta gran causa en nuestro país. Así que me parece que es una doble celebración. Es decir, es la primera mujer que se pone al frente del Poder Judicial en nuestra historia de República Independiente, y en segundo lugar es una mujer que además siempre levantó las banderas en favor de la equidad de género. Para llegar a ser la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que pasar por experiencias y obstáculos que se convirtieron en fortalezas para ella. Hoy, la magistrada Villanueva Monge llega a ser un referente importante para la mujer costarricense. Celebro cada nuevo paso que logra abrir, que conquista espacios para la participación muy activa de las mujeres en los puestos de poder. Creo y tengo la enorme esperanza de que estas luchas feministas nos acerquen cada día más a aquel momento en que la humanidad entera va a celebrar la eliminación del patriarcado. Para el INAMO y para las mujeres en general, sobre todo la participación política de las mujeres en este país, es un hito histórico. Es una barrera más, de las más grandes, diría yo, que cae. Son 187 años de tener hombres al más alto nivel del Poder Judicial. Ella se ha caracterizado especialmente por defender o destacar el papel de la mujer, ¿verdad?, dentro del Poder Judicial. Durante sus años en el Poder Judicial, la magistrada ha mostrado su interés por garantizar una justicia de servicio público muy humana y de cercanía con las personas usuarias. Igualmente, ha promovido una cultura institucional democrática inclusiva, donde se respete el criterio de cada persona, así como la comunicación asertiva y constructiva de los servidores y las servidoras judiciales y de las personas usuarias. Conociendo a doña Zarela durante todo este tiempo, definitivamente puedo decir que es una mujer que está permeada por su identificación con esta comunicación asertiva, y eso es una escucha empática de todo lo que se le va a decir, o sea, por parte de todas las personas alrededor suyo, para tener una base luego poder tomar una decisión. En los últimos 20 años ha trabajado por la especialización en la materia de familia, pensiones alimentarias y la jurisdicción laboral. Se ha enfocado en la democratización del gobierno judicial e implantación de la carrera judicial. Participó en la confección de la propuesta legislativa en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Carrera Judicial. Su compromiso para que el Poder Judicial adoptara una política de equidad de género ha permitido garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación por género en las decisiones judiciales, en el servicio público de la Administración de Justicia y en el funcionamiento del Poder Judicial. Su compromiso con el acceso a la justicia y el principio de igualdad de las mujeres dentro del Poder Judicial ha sido trascendental. Yo quisiera destacar esa cualidad de ella, de tener una capacidad
de liderazgo, con inteligencia, con claridad, con definición a la hora de elegir un proyecto que realmente sea importante y llevarlo a cabo para poder lograr el objetivo. Buscando siempre soluciones y respuestas a las necesidades de las mujeres víctimas, las mujeres envueltas en un cuadro de violencia intrafamiliar, las mujeres beneficiarias de una pensión alimentaria como mamá, como esposa, como conviviente. Es decir, el compromiso ha sido significativo. Es una persona con mucha persistencia, con mucha voluntad para mantener sus puntos de vista. Y una de las cualidades que desde mi perspectiva es más agradable de ella es que uno sabe a qué atenerse con ella. Tiene una cordial franqueza, lo cual no es muy común en nuestro país. La magistrada Zarela Villanueva ha promovido una justicia más humana desde la promulgación de la primera política institucional, la política de equidad de género y la creación de la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género, la creación de la Jurisdicción de Violencia Doméstica, la implementación de la Ley de Penalización, el impulso de sus reformas, el respaldo al desarrollo del Departamento de Trabajo Social y de Psicología, la creación de las Fiscalías Especializadas y la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, así como el impulso a la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, del proyecto de rediseño de pensiones alimentarias, la creación de la Plataforma Única de Servicios a Víctimas de Violencia Doméstica y Violencia Sexual, el protocolo de antirretrovirales a víctimas de violación, entre muchos otros. Por ser una mujer que ha dado aportes importantes para Costa Rica, ha sido galardonada como integrante de la Galería de la Mujer en el Instituto Nacional de las Mujeres en el 2006, así como en la Sala de la Mujer Abogada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en el 2010. Me tocó ir contracorriente, abrir camino. Descubrí en este proceso que las luchas que valen la pena tienen un costo personal muy alto. Pero también descubrí que son estas luchas las que les dan el verdadero sentido a la vida de una mujer.